Hola mis amigos de YouTube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es... Dragon Ball Super. Goten y Trunks, ¿me van a ayudar? Yo sí te voy a ayudar, hermano. Yo también, gran Son Gohan. Bueno, comencemos. Y hoy nos preguntamos... ¿Tres nuevas supremas Kaiosamas llegan al anime? Dragon Ball Super se está caracterizando, entre otras cosas, por congregar a un variopinto grupo de personajes, como no lo ha hecho ninguna otra temporada de este anime. Algunos de ellos, incluso, son salidos de otros mangas. Y junto a ellos, como novedad, ahora habría tres nuevas supremas Kaiosamas. Fue la revista V-Hunt la que, a mediados de 2015, publicó una imagen de Dragon Ball Super, en la que aparecían tres siluetas que corresponderían a supremas Kaiosamas. Al menos el diseño completo de una de ellas, ya ha sido revelado. Te toca, Goten. En el universo de Dragon Ball, los supremos Kaiosamas, son los dioses de la creación, una poderosa raza que tiene como objetivo principal cuidar y proteger el universo, manteniendo el equilibrio, junto con los dioses de la destrucción. Te toca, Trunks. Se presume que estas tres nuevas supremas Kaiosamas, por ser mujeres, pertenecerían al universo 6 de Dragon Ball Super, ya que este es el opuesto al universo 7, donde estos mismos dioses son, o han sido hombres en su mayoría. Te toca, Gran Son Gohan. Podrían ser las supremas Kaiosamas del universo 6, o como en el juego, Dragon Ball Xenoverse, son las diosas del tiempo, jejeje. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el video que les pareció. Bueno, me despido. Chao. XD. Por ahora, no aparecieron en el manga, así que, según Dragon Ball Xenoverse, son las diosas del tiempo, jejejejeje. Bueno, me voy. Chao. XP. Está bueno que empiecen a agregar personajes mujeres, ya que hubo muy pocas mujeres con un gran poder, como por ejemplo, Androide 18, y la Suprema Kaiosama del Oeste, jejejeje. Bueno, me retiro. Chao. XP.